Bienvenidos a Cerveza sin gasolina. ¿No? Sí, hoy es sin gasolina. Hoy es sin gasolina. Este video nada más que cerveza. Siempre estoy quejando de varias cervezas. Hay uno que no me gusta especialmente, pero vamos a enterar ahora si es de verdad o no. 7 cervezas que van a preparar Cam, nosotros podemos verlo. Una cerveza de Cruz Campo. La cerveza que siempre digo en el canal que no me gusta. Y una es nuestra cerveza preferida, que es la Alhambra Especial. Sí. Entonces, vamos a probar cerveza por cerveza y vamos a marcar aquí 1 a 10 y vamos a ver actualmente, de verdad, si odio Cruz Campo o no. Por favor, que no he estado años diciendo que lo odio. Y actualmente resulta que me encanta Cruz Campo. Ok, vamos a empezar, ¿o no? 7 cervezas, 7 cajas, vamos a apuntar la 1 a 10. ¿Cuál cerveza preferimos? Tom tenía 10 porque tenía más ganas de embarazarse que sí, yo. Totalmente. Pero actualmente solo tenemos 7 cervezas. Es viernes, es las 9 de la tarde porque hemos estado trabajando mucho. Venga, pero estamos confundidos, ¿no? ¡Salud! Cheers. Bueno, ¿y si tú hablas español y yo hablo inglés? Odio. Bueno, esto. Bueno, venga. Por ser la primera cerveza y por tener muchas ganas de beber, tengo miedo que voy a marcarlo demasiado alto. Sabe un poco a guau. Yo voy a decir 5. No tenía mucho sabor. Yo voy a poner 5. Un 5. Justo en el medio. Creo que un 3. Un 3. Eso no tenía ni sabor cerveza ni nada. Esa agua. 3. Yo digo que eso ha sido el peor. Yo creo que sea hasta cuál es, pero. ¿De Cruz Campo? No. No, el peor no es Cruz Campo. Creo que no. Yo creo que ese es el de Aldi. Estamos tan jodidos. Creo que es el no, de Aldi. Nunca voy a ver, esta gente van a ver este vídeo. Y van a decir, cerveza y gasolina. No saben nada de cerveza. Absolutamente nada. Que vamos a perder 5.000 subs gracias a este vídeo. Y aquí viene la segunda cerveza. Oh. Ok. Espera, vale, espera. Yo sé hasta cuál es ya. Con olerla. Sé cuál es con olerla. Sé cuál es. Esa es la cerveza buena. Sí, sí. Está buenísimo, sí. Pero no voy a decir que es, no es 10. Porque no está tan fría. ¿Este es el problema? Puede ser. Yo voy a poner 9, ¿ok? Porque creo que prefiero quizás la Alhambra Verde. ¿Y tú cómo sabes que es Alhambra? Bueno, que no sé. No sé, pero es que pienso que sé. Ok. Yo voy a poner 9 porque creo que 10 es. Venga, es pues demasiado. Yo un. ¿Se puede hacer medio? ¿9 sí, y medio? Sí, sí. Pues 9 y medio. No, no. El problema es que llegando a esa vez a 7. No me acuerdo cuál es. No, y vamos a todo, van a estar 9 o 10. Claro. Al carajo. Aquí viene el tercero, vamos. Tercera cerveza. Número 3. ¡Tum! Yo siempre la huelo antes. ¿Por qué? Esta. Porque pienso que es vino. No, no, no. Oh, mira el color en el vaso. ¿No? Si la espuma hace unas tiras para. I think that's my least favorite so far. Well, I'm putting a 4. I got a 2. I give it a 2. Dentro de una cerveza y otra, porque yo creo que es que yo. Estamos mezclando la cerveza. No creo que somos capaces de enterar cómo hacer esto, ¿no? Ok, cerveza 4. Tom actualmente piensa que es probando vino. Pero. Espera. ¿Así? Así. Huélelo. Que no ha ayudado nada. Un 3. Will. No, I reckon it's better than the last one. Maybe that was the water in between. Cerveza 5, por favor. Número 5. Number 5! Salud, número 5. Yep.
Tom dice que el color es mejor, yo digo que es exactamente igual. Y más espuma. Cameron ha bebido todo lo que queda de todas las cervezas y el amigo está más borracho que nosotros. Because I'm down in it. Okay. Pero yo es que creo que esta... Oh, fuck's sake, this is the bloody Alhambra, isn't it? Yo creo que sí. Que no puede ser que este es la cerveza buena. No puede ser, espérate. Y... Oh, este es un fracaso. Y ahora no podemos cambiar los números, ¿no? Es que, tío, mirando la cerveza... No, esa es buena. Es que si lo miras, no sé si es... cambiar los números si queréis. Yo pienso que sí. Yo voy a bajar este de 9 a 8 y voy a poner esta. Señores, esta yo soy 9. Fiel. Yo no cambio nada. No. Nada. 8, aquí. 8. Porque este no. Yo no voy a decir este es 10. Pero este sabe mucho mejor. Yo creo que este es malo. No es, yeah, tío. No sé. Pero yo voy a darle un. I've literally no idea. Un 7. Absolutamente ni. Lo que está pasando. Nada, no sé. Pero lo que está pasando, que el camarero está bebiendo también. Y cada vez que nos echa una cerveza y él sabe que no nos gusta, pues se ríe. Entonces a nosotros nos no, tiene. Está riendo absolutamente todo. O sea, entonces, hemos hecho errores con cada uno. Que no sé. Adiós, oh, esto es peor que el examen. Ofu, aquí viene otro. Ok. Vamos. La cesta. ¿Eh? La cesta. Vamos a ver. Yo siempre lo vuelo, ¿vale? Porque no sé, yo por lo creo que sé lo que es. Este es el Alhambra. Oh, no, no, es me digas. Este, sí. No me digas. Claro, es él, tiene que ser este. Pero, ¿cómo puede ser este tres veces? No, porque. El Alhambra. Entonces, sonaba, ¿qué vamos a cambiar? Sabía más a craft beer. No, la, ¿y esto qué te sabe? Yo estaba esperando que el Alhambra sabía más fuerte de todos. Te suena más fuerte de todos. Porque. Lo siento, señores. ¡Salud! ¡Salud! Él dice 9 para esa cerveza y yo ni puedo recordar cómo sabe. Es que lo más gracioso, lo más gracioso que este es el Cruz Campo. Por su cara. No se puede. Mira su cara, mira otra cosa. Que no se puede. Pero es que yo nunca he dicho que no me gusta el Cruz Campo. Tú estás entonces, you're cheating, dude. Claro, siempre hay que ser fullería. Él no ha estado sabiendo la cerveza, él solo ha estado mirando la cara de Cameron. No. Y de la cara dice que sabe cuál es. Pero es que yo me llevo partiendo. Ya, llevo riendo. Venga, número 7. Pero en este último hace una risa. Número 7. Venga. Vamos. El último. Señores, el último. El number 7. Número 7. Aquí estamos. Medio borracho ya. Sin ni idea de qué estamos haciendo. Mirando los colores. El único fallo aquí con grabando dos vídeos a la vez es que estamos hablando diferentes idiomas a la vez. Es bastante problemático. ¿Eh? A nada. Este es el punto. Está aceptable, que puedo beberlo. Que no voy a decir que es uno horrible, como. ¿Sabes qué te digo? Yo voy a poner 4 como la. ¿Cuatro? Ahí está. No te gusta. Me viene esta bebida, pero ahí yo está. Le doy. Mira, es que le he puesto ya un 2, pues mira lo que voy a poner. No te gusta. Zero. ¡Un Zero! ¡Cero! Y es del 1 al 10, pues le pongo un 0. Y ahora lo que voy a hacer es poner cada lata en orden por aquí. 1 a 10. Y se van a rayar. 1 a 10, 1 a 7, ¿no? Y se van a rayar un montón. ¡Este, venga! ¡Vamos! ¡Otras 3 cervezas más! ¡Da igual! ¡Vete ahí! ¿Hay algo más o no? La primera lata. Argus, clásica. ¿Cuál? Yo le he puesto un 3. 5. ¿A ti te ha gustado? Sí, yo lo compro. El Argus. Sí, no, lo compro. Sabía agua, eso no. Esto es lo que sale ahora, el apuntado. No, en 9. Yo nunca he dicho. Pero yo nunca he dicho medio. Que casi que no me la mejor cerveza del mundo. Sí, por mí. Vamos a enterar ahora. Vale, ponlo y te ahí. Digo, es la cerveza que yo creo que es. Bueno, entonces, ¿por qué has marcado 9.5? Porque está buena, tío. ¡Sin saberlo estaba buena! Vamos a ver. La segunda lata. ¡Oh! ¡La tengo! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Vale! 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 Ahora yo sé... Te voy a explicar una cosa.
¿Por qué he elegido yo esta cerveza y le he puesto un 9,5? Porque es la mejor cerveza del mundo. Claro. Del Mercadona, ¿vale? Del Mercadona. Esto lo vendían en la discoteca que yo iba todos los fines de semana en Granada, en la puerta por 1 euro. Y yo me compro como 20 cervezas de estas todas las noches. Te digo una cosa, es acertar. La Steinway es la mejor, tío. La mejor la Steinway, tío. Ok, now in English. La tercera lata. Oh my god. Por la cara. Wow. I can't believe that. I cannot believe that. Right. That's it. I'm not enough of this. Dios mío. Okay, Alhambra. Lo siento mucho, ¿vale? A todos los de Granada y los fanáticos de cerveza y todo el resto. Le he puesto un 2 a mi cerveza favorita. Somos idiotas, obviamente, que no sé, hemos marcado, los dos lo hemos marcado mal. Un 2. Wow. Y yo vivía al lado de la fábrica de Alhambra. No puede ser, tío. ¿Cuál cerveza estoy bebiendo ahora? Oh, no, que no hemos llegado. Me han engañado. Número 4. Me han engañado, güey. La cuarta lata. Bueno, un 3, sí. No, mediano para mí, está bien. Está bien. Kalskal. La cerveza que viene es mi mejor cerveza. Ese es un... que voy a borrar el vídeo. Sí, sí, es lo que pienso. En serio. No puede ser. Voy a borrarlo. Oh, no, no sé qué pasó. No, la tarjeta no grabó bien. Oh, mira. Oh, please. La quinta lata. Oh, vale. Largus. Okay. Largus. Okay, suave. Largus, yo le digo 7 a Largus. Wow. La sexta lata. The sixth can. Oh. Al fin. Oh. Dios, le da un 9. Le da un 9. ¿Cómo? Le da un 9, tío. ¿Es tu nueva favorita? Pero es como yo decía antes. Yo nunca he dicho que no me gustaba esta cerveza, ¿eh? Porque este hombre aquí, el Gambrino, me recuerda a mi padre. Este riéndose, pero una cosa. No, para ninguna cosa. Yo nunca he dicho que no me gustaba. Yo lo digo casi cada día. Y lo he marcado en 6,5. Que como bueno, vale. Más que... La mayoría. Bueno, por lo menos era 6,5, no 9. ¿Sabes qué te digo? Porque cuando has puesto, es el casi Cruzcampo, casi el mejor cerveza del mundo. Cruzcampo para Win, este es el dos tercero. Veces más caro que todas las otras cervezas. ¡Oh, tío! Pero por la cara. Pero es que lo más gracioso es que sea el peor este día. Eso es impresionante, de raro. Eso es un fail. La última lata.